Les juro que literalmente no hay nada que yo pueda hacer para este examen. Y no sé qué opino al respecto. Es el último examen, fueron dos nomás, así que eso es bastante preocupante. Pero literalmente el examen es ahorita a las 9, así que yo qué voy a hacer al respecto. En realidad ya no se puede hacer nada. En el primer examen me fue bastante bien, saqué 90. Ay, es que estoy un poco preocupada. Pero igual ahorita ya no hay demasiadas cosas que puedo hacer porque tampoco me puedo poner a estudiar bien. Necesito desayunar ahorita, necesito hacerme desayuno. De hecho aquí tengo mi café, pero necesito comer algo antes de irme. Y pues en lo que me quede de tiempo, pues tratar de estudiar algo. Pero eso estaba haciendo ahorita. Ayer me dormí como a las 12, casi 12, pues estudiando. Pero si me preguntan como los mecanismos y el proceso muy específico de, por ejemplo, el CRISPR-Cas o de los talens o de los dedos de zinc, me va a quedar como ADN y ya, no sé. Y ya vieron que no traigo el copete. No ando de humor como para batallar con que se me desacomode mientras camino por el viento. El examen es de genómica funcional. Va a ser sobre CIRNAS, genética inversa, vectores de clonación, enzimas de restricción, chARN, pues edición genética, los que les mencioné de CRISPR-Cas9, talens y dedos de zinc. Pero estos exámenes lo que tienen es que no son exámenes comunes. Son exámenes bastante inusuales, de hecho, por la forma de aplicar el examen. Hasta eso que estuvo bastante gracioso. Porque traía como chistes ahí. Decía algo como: el paciente Brian Peso Pluma fue al doctor y le dijeron que tiene unas mutaciones en las orejas y algo así, que sí se iba a morir por eso. Era así el examen y tenía muchos errores que tú tenías que corregir. Errores ortográficos y errores como las acetilaciones se dan directamente en el ADN. Y pues no, esas son las metilaciones. Y ese tipo de cosas tú las tenías que corregir, decirle: no, lo que estás diciendo en este enunciado está incorrecto. Pero obviamente nadie te decía, tú tenías que localizar pues dónde estaba. Y pues así venía la instrucción al principio de que corrige lo que está incorrecto y contesta lo que se te pide. Pero bueno, me voy a hacer mi desayuno porque ya casi me tengo que ir. Y me puse aquí a hablarles un rato cuando debería estar estudiando, pero pues literalmente no hay nada que podamos hacer. Así que, de modo, ya les platicaré cómo me fue. 2000 años más tarde. La verdad es que creo que no me fue bien en el examen. Como ya ven, ya estoy en el departamento. Pero la buena noticia es que me voy a mi casa ahorita mismo. Mañana tengo clase de evolución, pero creo que van a hacer exposiciones. Y tendría laboratorio opcional para hacer pruebas rápidas. Creo que de COVID. Y no sé de qué más van a hacer las pruebas rápidas. Pero es mi laboratorio de genómica de virus. Y pues entonces me voy a ir. Voy a regresar como el lunes o martes temprano, porque es puente, el lunes no hay clases y tengo muchas cosas que hacer este fin de semana. Dos exposiciones, muchas tareas, un proyecto, dos proyectos de hecho, y muchas cosas. Pero bueno, yo no hay nada que pueda hacer para cambiar mi desempeño en el examen, así que ya pasó. Pues no me fue bien. No, es que no me sentí para nada segura con lo que respondí. Siento que, pues como todas eran preguntas abiertas, siento que puse mucha tontería. Pero sí, ya me voy a la central, ya tengo pues todo listo aquí, mi mochila y otra bolsa con ropa.
Llora. Es hasta ti que tú no puedes mentir. Estoy bien triste. No grabé nuestro pequeño break para ir por botana, pero pues ya volvimos. Aquí viene el pez pulmonado. Pez pulmonado. Ya pude evaporarte por completo. Estoy bien triste. Lo veo en tu cara, fue difícil. Ha dado con la solución de su problema. Su extraña mutación les ha permitido sobrevivir durante 300 millones de años. 365 es lo que habíamos visto más o menos. Mira, este aquí, pues, este aquí. Cuando se seca todo. Y aparece el pez protagonista. Universidad de noche. Pero tenemos que ir rápido porque da miedo.
pariño Lady Gaga. Como se pueden dar cuenta, está sola en la biblioteca porque ya todos se quieren ir. Escuchen OOTD de Dreamcatcher. Aquí va a venir la Vanessa a poner una vacuna. Vas a venir tú, corazón. Te voy a guardar el contacto. Ya salimos de clase. Tuvimos nuestra última clase de bioética y ya la próxima semana tenemos el examen final. Oye, que vale 50%. Te voy a hacer una escena bien padre para que tú la pongas en tu blog de que llegan y te requitaban la mochila. Y tú te asustas. Y lo grabas. Y todo captado en cámara. Y lo pongo de clickbait. Sí. De que así es caminar de noche en Uli. Bueno, le tengo que contar un chisme a la Vanessa, así que nos vemos al rato. Ah, sí. Ya. Un ovni. Literal, es un ovni porque es un objeto volador no identificado. Pues no lo identificas tú, pero el del avión sí. ¿Al avión? ¿Eso es un avión? Es un helicóptero. Me compré unas de estas porque desde hace mucho traía antojo y pues al fin se me hizo. Están bien buenas. No son mis sabritas favoritas, pero no recordaba bien el sabor. Y ahora pues ya, lo recuerdo. Buen día, te quito. ¡Ah! Sí, volteó. Tiene cara como de trauma. Ese primero está entre nosotros. Primera vez en la sala de Dana.